Muchas personas cercanas a mí saben que soy otaku, es decir, me encanta, me fascina el mundillo del manga y el anime. No en balde, nunca me canso de decir que el primer anime que vi en mi vida fue Saint Seiya, más conocido en España y Latinoamérica como Los Caballeros del Zodiaco. Desde ese momento hasta el día de hoy he leído muchos mangas y he visualizado muchos animes. Al igual que ocurre con el mundo de la literatura y el mundo cinematográfico, existen varios géneros en el mundo de la animación nipona. Y si tuviera que elegir un género como mi favorito, creo que sería sin duda el shonen. No me preguntéis por qué. Tal vez porque soy hombre. O tal vez porque simple y llanamente me encantan las historias llenas de acción, aventura y fantasía. ¿Pero qué es lo que pasa cuando juntamos el mundo del manga y el anime con el mundo de los videojuegos? Pues que, en la mayoría de los casos, obtenemos un producto ya no solo capaz de satisfacer a los gamers o a los otakus, sino que obtenemos un producto capaz de complacer a quienes, como este humilde servidor, somos tanto gamers como otakus, lo que nos produce un placer siquiera descriptible. Hoy voy a complacer a quienes, como yo, les gusta tanto el manga anime como los videojuegos, de modo que os he preparado un top de mis 6 videojuegos favoritos basados en animes. Espero que os guste. Como ya dije en el canal de Mame Adictos, Sailor Moon es una serie que veía de niño. Y no me avergüenza admitirlo, para nada. Pues fue una serie que me encantó y aún me encanta, de hecho. Y desde luego también me gusta el videojuego que abre este top. Bishoujo Senshi Sailor Moon es un juego lanzado para la mítica consola de Sega, la Mega Drive, en el año 1994. El juego sigue el hilo argumental de la primera temporada, donde las Soldier Senshis deben combatir a la malvada Reina Beryl. Al comienzo de la partida podrás elegir a una de las 5 guerreros principales de la historia y empezar a repartir mandanga de la buena. Un gran juego de la categoría beat'em up, o, como muchos preferimos llamarlo, yo contra todo el barrio. Puesto número 6. A los juegos actuales de Naruto les pasa prácticamente lo mismo que a los juegos de Dragon Ball Z, que por muchas ediciones que saquen, siempre son lo mismo, con el mismo hilo argumental, misma jugabilidad y mismo ¡a ver quién lanza la bomba atómica más bestia! Pero si existe un juego de Naruto que, para este humilde servidor, merece la pena, ese es Naruto Ultimate Ninja. Lanzado para PlayStation 2 en el año 2003 en Japón y 3 años después para el resto del mundo, Naruto Ultimate Ninja sigue el hilo argumental de las 3 primeras temporadas cuando Naruto está aprendiendo para ser un poderoso ninja de Konoha. Una peculiaridad de este juego es su jugabilidad, pues para lanzar los ataques más poderosos, deberemos pulsar correctamente una serie de botones para dar el efecto de que estamos realizando sellos, como lo hacen los personajes de la serie. Hubo más entregas, pero yo me quedo con esta primera, pues le tengo mucho más cariño que a las otras. Puesto número 5. En el puesto número 4 os presento uno de mis juegos favoritos lanzados para PlayStation 2, Saint Seiya el Santuario, el primer título con gráficos en 3D de este genial manga anime creado por el gran Masami Kurumada.
Lanzado en el año 2005, Saint Seiya El Santuario narra la primera saga del anime, donde los valerosos caballeros de bronce deben enfrentarse a los poderosos caballeros de oro que custodian las 12 casas del zodiaco para salvar a la diosa Atenea. Un juego de peleas que recrea muy bien el universo de Saint Seiya, en especial cuando los personajes lanzan sus ataques especiales, recreados de forma fiel a la serie de animación. Más tarde salió una continuación llamada Saint Seiya de Hades, pero sinceramente esta primera entrega me gustó mucho más. Puesto número 4. Quienes me conocen bien saben que mi manga anime favorito es One Piece, y desde luego no podía faltar un juego basado en esta gran obra, de Eiichiro Oda, en este top. Este tercer lugar se lo lleva One Piece Higan Battle 2. Lanzado para Nintendo DS en el año 2011, One Piece Higan Battle 2 sigue el hilo argumental de la saga Nuevo Mundo, cuando los miembros de la banda del sombrero de paja se reúnen después de estar entrenando durante 2 años. One Piece Higan Battle 2 es un título de peleas muy bueno que recrea a la perfección el mundo de One Piece, con arenas de combate recreadas en 3D, una intro totalmente anime y un plantel de más de 40 personajes para poder repartir toda la leña que quieras. ¿Podrás convertirte en el rey de los piratas? Puesto número 3. El puesto número 2 se lo lleva un título crossover que reúne todos los mangas publicados en la revista nipona Shonen Jump. Os presento Jump Ultimate Stars. Lanzado para la Nintendo DS en el año 2006, el juego reúne a los personajes más importantes de los mangas más famosos de la revista Shonen Jump, como lo son Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Saint Seiya, Yu-Gi-Oh, etc. A pesar de ser un juego de peleas, su principal característica son las misiones que presentan a lo largo de los niveles, ya que para conseguir desbloquear nuevas arenas de combate, nuevos personajes y nuevas viñetas para potenciar los ataques de tu equipo, deberás completar exitosamente misiones como no dejarte golpear durante X tiempo, ganar un combate antes de que se acabe el tiempo, o golpear solamente con un determinado ataque. Muchas de estas misiones son bastante puñeteras, las cosas como son. Pero te aseguro que el esfuerzo merece la pena. Puesto número 2. ¿Qué pasaría si juntásemos los 3 manga animes más famosos en un juego de peleas al más puro estilo Super Smash Bros? Pues tendríamos como resultado el juego que se lleva el primer puesto y al que considero mi videojuego favorito basado en animes. Battle Stadium, D.O.N. Goku, Chopa, Zoro, Luffy. Get ready, fight. Battle Stadium D.O.N. es un juego crossover de peleas lanzado en el año 2006 para la PlayStation 2. El juego reúne a los personajes más famosos de Dragon Ball Z, One Piece y Naruto, donde se enfrentan en alocadas peleas al más puro estilo Super Smash Bros. Durante los combates, cada vez que un personaje es golpeado, pierde una serie de esferas rojas que el atacante puede arrebatar para ganar energía. Cuando un personaje llena mucho su barra de energía gracias a estas esferas, pasa a un estado en el que se vuelve mucho más poderoso y sus ataques se vuelven demoledores. Algunos personajes en este estado recrean sus transformaciones más famosas de sus respectivos animes. Por ejemplo, Goku se transforma en Super Saiyan, Naruto se convierte en el primer Naruto Kyuubi y Luffy activa el Gear Secando.
Así que ya sabes, reúne a tres amigos y disfrutad de este juegazo, porque te aseguro que la diversión está garantizada con Battle Stadium D.O.N. Si este top te ha gustado, por favor dale un me gusta, ¡es gratis! Suscríbete para estar al tanto de los próximos vídeos que iré subiendo al canal y agrégame a Twitter para estar en contacto conmigo. Espero de corazón que hayas disfrutado de este vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.